Bé, ens està esperant ja fa una bona estona Max Pradera des de Madrid. Max, bona tarda. Bona tarda. Si et sembla, podem començar, perquè ara estàvem també veient a Josep Borrell. Perdona, digues, Max. El lunes 30 no hi ha programa, no? No. A veure, tens aquí a la teva agenda i tens els teus plans. Una inquietud. A veure. He cerrat la investidura per el lunes 30. Ep. Rebobinem. Max Pradera, tornem a començar. Max Pradera, bona tarda. Anem al titular, doncs. Bona tarda. Dilluns 30... He cerrado la investidura para el lunes 30. Cada setmana començàvem la conversa... No, doncs ara ens has deixat esturats. De fet, hem començat parlant amb l'Albert Clatrava i ja l'Albert ens explicava que s'estava coent una investidura potser abans de final d'any, però... El lunes 30. Això, esto ya lo sabes tú. Es tanto como cuando nos dijiste vamos a elecciones. Es lo mismo. És lo mismo. Per tant, exacte, és que estem fent càlculs ara, Max. Primera votació el 27. El divendres. Sí. O no sé, no sé com ho van a fer, però jo sé que la... El lunes 30 ha investidura. És que ara hem d'anar omplint forats, també l'abstenció i l'abstenció d'Esquerra. I aquesta investidura serà possible per l'abstenció d'Esquerra? Max, et puc preguntar també això també ho saps? Hombre, es la única forma, desde luego. A menos que ya se animen, se vengan arriba y voten sí. Per tant, aquestes negociacions, aquestes rondes de contacte que avui està mantenint Adriana Lastra, aniran a més els pròxims dies i, per tant, aquesta abstenció s'hauria de concretar o la setmana que ve, 23-24, és que ja no tenim més dies. Dilluns 23 ens diran que sí. Dilluns 23 per poder ja fer els plens el 27. S'haurà d'obrir la persiana del Tot es mou per menjar la truita de carn. Per la truita de carn. Mare meva, Marta, perdona, Max. Max, una pregunta. Dime. Abans de la investidura se sabrà a quin acord han arribat Esquerra i... PSOE, o ho descobrirem després de la investidura? Ja, quieres ir a por nota, hija mía. ¿Quieres también el número de la lotería? No lo sé. Solo sé que me han pasado como altamente probable el lunes 30 y yo me fío de mi fuente. Doncs, per tant, quan ens retrobem després de tot això, Max, ja hi haurà... Estarem ja en govern i amb la legislatura en marxa. Bé, doncs moltes gràcies per compartir amb els espectadors del Tot es mou aquesta primícia i tal com vas fer ja, per cert, ara fa uns mesos. Jo vull parlar de les declaracions de Borrell. També volia que ens expliquessis les teves valoracions sobre el que va passar aquest dissabte a Aranda del Duero, a Burgos, quan se produjo esta concentració d'apoyo a los condenados por una agresión sexual al menor de 15 años, Max, y recordemos que los acusados son los exjugadores de la Arandina, que han sido condenados a 38 años de prisión cada uno. ¿Qué te parece? A ver, hay dos conceptos de la amistad, que por lo menos, ¿no? Un concepto que dice que un amigo es aquel que le llamas diciendo que tienes un cadáver en el coche y te dice, ¿llevo yo la pala o tienes tu... pala propia, ¿no? Que no hace preguntas. Y luego el otro concepto donde yo me identifico más es el concepto aristotélico de la amistad, cuando le decían a Aristóteles, que era discípulo de Platón, dice, oye, pero esto que estás diciendo de Platón, estás metiendo mucha caña. Y él decía, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, ¿no? Esto es un típico caso, que tampoco es una manifestación del copón, son 350 gatos en un pueblo, ¿no? De incondicionalidad, que es el primer tipo de amistad, ¿no? De gente que está ligado a estas personas y que creen, es un poco mutatis mutandis, a ver si se me entiende, no sé si me malinterpreta por esto que voy a decir, lo que le pasó a Rubén Amón con Plácido Domingo, ¿os acordáis? Que sí. Como era amigo y había sacado una monografía, por más pruebas que aportaba la Associated Press, me parece que era, él dice, no, yo le conozco personalmente, es un hombre intachable, que es siempre lo que se dice de los psicópatas, ¿no? Ay, pues era un vecino modélico, no sé cómo ha podido estrangular a 30 mujeres, es lo que pasa siempre, ¿no? Entonces, bueno, es la incondicionalidad. A esto se ha sumado, a este concepto de la amistad, se ha sumado el hecho de que por primera vez se aplica la doctrina del Supremo sobre cooperador necesario, lo cual aumenta muchísimo
muchísimo las penas, porque la pena que tienen por agresión sexual es de 12 años, me parece, pero luego les han caído dos penas gordas más por ayudar a sus otros dos compinches, ¿no? Y entonces eso y luego las grabaciones, evidentemente, las grabaciones de la que yo he oído alguna, porque ya circulan por redes. Claro, esas grabaciones, si las oyes y no tienes forma, no tienes criterio para valorar la prueba, pues te sorprenden mucho, porque efectivamente se oye a la chica decir, pues si vienen a por mí, yo me invento las cosas y tal. Pero el tribunal que los ha juzgado, aparte de que queda ahora el recurso al Supremo, ¿no? Sí. Ha valorado eso con psicólogos y peritos, y entonces es por eso tenemos tribunales de justicia y no tenemos, juicios de estos de aquí te pillo, aquí te mato, porque se supone que van a tasar las pruebas y a darles el valor que merecen. Entonces, se han juntado varias cosas y eso ha llevado a los vecinos o a los amigos y familiares de estos tres condenados a lanzarse a la calle. Yo no le daría mucha importancia, porque la noticia buena es que está creciendo la sensibilidad, digamos, antimachista en España, y cada vez vamos a ver sentencias que más satisfagan nuestro sentido de la justicia. Pero claro, ver esta concentración de apoyo cuando estos chicos los han condenado a 38 años de prisión cada uno, es una movilización que nos deja muy sorprendidos realmente. Max. Qué duda cabe que es impactante, ¿no? Pero también es cierto que ahora viene el Tribunal Supremo, es decir, que no se ha dicho la última palabra, y que pesan muchas cosas, ¿no? Que probablemente el pueblo de en Aranda ha sido, ¿no? Sí, en Aranda del Duero. Que se les ha venido a la cabeza una serie de cosas, como es que eso, pero ¿cómo? Ahora se aplica justo contra los nuestros una doctrina nueva del Supremo que antes no se había aplicado, más las grabaciones estas, pero ¿cómo? Si la chica está diciendo que cabe, es humano dudar de la... o cuestionar el procedimiento. Pero, en serio, lo que tenemos que ver es la dirección en la que vamos. Y vamos en una excelente dirección, porque el Supremo ha establecido una magnífica jurisprudencia, y las violaciones en grupo, que yo creo que son hijas del porno, fíjate tú. España es uno de los países donde más porno se consume. Me parece que somos los décimo país donde más porno se consume, que nos hace ya creer que el sexo es lo que vemos en las películas porno, ¿no? Cuando eso tiene que ver con el sexo, lo que un degollamiento a un afeitado en una barbería, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, que si no haces las cosas, las bestiadas que salen en las películas porno, que no estás realmente sacando el jugo al sexo. Bueno, pues se han juntado una serie de factores. Es molesta la manifestación, es desagradable, pero insisto, es poca gente y vamos en muy buena dirección. Esto es una excepción. Pues esperemos. Por cierto, Max, el otro tema que nos ha llamado la atención, que antes estábamos comentando aquí en la mesa, las artes diplomáticas de Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, con respecto a la euroorden, cuando critica a la justicia belga, concretamente a la de Flandes, y lo hace comparando a una etarra no extraditada en este caso por Bélgica, con el presidente Carles Puigdemont. Escuchemos a Borrell. Bélgica, las autoridades judiciales de Flandes todavía no han tenido a bien hacer caso a una orden europea de una conocida etarra a la que se le reclaman delitos de sangre y que sigue estando en Bélgica tranquilamente, porque los jueces no han considerado oportuno que esa persona sea juzgada en España. Si eso ocurre desde hace años, no nos debe extrañar que ocurran otras cosas. ¿Qué te parece? Tres reflexiones muy rápidas sobre Borrell. Borrell es un corrupto. Ha sido condenado por la CNMV por infracción grave por el asunto de Abengoa, que... Sí, lo recordamos. Sacó ahí sí. O sea, que está condenado y no recurrió. Luego admitió su culpabilidad, porque si uno está convencido de su inocencia, va y recurre, ¿no? O sea, estamos hablando de un corrupto. Segunda cosa, que alguien de del Poder Ejecutivo critique al Poder Legislativo, o al revés, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial encima de otro país, suena muy raro, ¿no? Es como si un miembro del Tribunal de Gante empezara a meter prisa para que se forme aquí en España el gobierno de coalición, ¿no? Y que se le ha perdido a este señor
en España y por qué mete prisa al Ejecutivo y al Legislativo de otro país si tú perteneces a otro poder, ¿no? Y luego, ¿te acuerdas? El día pasado comentamos esta técnica de Cayetana Álvarez de Toledo, del timo de la estampita, ¿no? De juntar cosas, de poner cosas de verdad encima de papelajos, de farfolla, para que contaminen de verosimilitud o de carga a lo que tienen contigo, ¿no? Entonces, Borrell cita la misma frase, una etarra que está condenada porque efectivamente parece ser que se cargó a un teniente coronel, en la misma frase que Puigdemont, ¿no? Entonces dices, pero vamos a ver, es que Puigdemont por lo pronto no está juzgado, y en todo caso le caería lo que le ha caído a Junqueras, le caería sedición, ¿no? Pero claro, ya la gente sale con la impresión de sale con la palabra etarra por un lado en la misma frase y Puigdemont en otra y dice, pues sí, es verdad, qué grave, es que están aplicando el mismo tratamiento y se contamina de etarridad, por, si me permites este palabra, Puigdemont y la gravedad de su delito por estar simplemente en la misma frase en elementos de la oración contiguos, ¿no? Es un viejo truco de polemista barato que quiero denunciar aquí. Bueno, que incluso las asociaciones de víctimas y víctimas del terrorismo ya han criticado después de declaraciones, como por ejemplo el otro día también Cayetana Álvarez de Toledo, que la misma hermana de Gregorio Ordóñez, concejal, sí, del Partido Popular, asesinado por ETA, pues salió a decir que eran ese tipo de declaraciones, ¿no? Pues sí, o sea, ¿qué tendrá que ver el caso de la etarra ahora con el caso de Puigdemont? ¿Por qué lo metes en la misma frase? ¿Qué quieres hacer percibir a la opinión pública sobre Puigdemont que no lo consigues con un razonamiento intelectualmente honesto? No tienes que meter a una etarra con un fugado que ya veremos, además, si no tenía inmunidad en el momento en que intentaron juzgarle. Esto se empezará a saber esta semana, para ser... El jueves. Lo sabemos. Nos decías que habrá investidura el 30 de diciembre y ahora se está negociando la abstención de Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez. Y claro, seguro que en el ambiente de estas reuniones también sobrevuela la realidad de que el líder de los republicanos cumple 13 años de prisión, está cumpliendo condena. Claro, yo me pongo, igual que me pongo en el papel, una analogía un poco que te va a chocar al principio, pero luego vas a ver cómo cuadra, ¿no? Me pongo, por ejemplo, en el papel de los indios, de la India, en el cambio climático, cuando dicen, claro, vosotros queréis que dejemos de contaminar, pero es que vosotros habéis estado creciendo con carbón y con energías contaminantes durante 80 años y ahora nos negáis a nosotros el derecho de conseguir un PIB chulo, ¿no? Entonces, Rufián también se debate entre un objetivo de corto plazo, que es competir con Junts y con el resto del independentismo, que los llama botiflers, porque es lo que tuvo que padecer Rufián en la calle, por lo menos en un par de ocasiones que yo recuerde, sí, con el objetivo más a largo plazo de crear un gobierno de progreso, que yo creo que es lo que le mola. Y por eso están siendo tan difíciles las negociaciones. Pero ojo, lo que está teniendo ahora el presidente de funciones Sánchez es lo que se merece, porque Rufián fue muy honesto y le dijo, cierra ahora el gobierno porque luego me va a ser más difícil por motivos de corto plazo, ¿sabes? Sí. Entonces tiene lo que se merece. ¿Què creus que pot passar aquest dijous en relació amb la immunitat d'Oriol Junqueras? Perquè entenc que els jutges de Luxemburg també són molt conscients de la importància d'aquesta sentència, no? Sí, a ver, yo no soy jurista, pero tengo olfato jurídico. De hecho, nunca he perdido un pleito y he tenido varios, ¿no? A mí me parece que si el Parlamento Europeo decreta, o el, mejor dicho, el Tribunal de Luxemburgo, decreta que tenía ya la condición de parlamentario y, por tanto, gozaba de inmunidad, todo el procedimiento está viciado, ¿no? Es como cuando condenan a un asesino, a un chorizo, y resulta que en la cadena de pruebas había una prueba que estaba contaminada porque no se guardaron o no se respetaron los derechos constitucionales del imputado o que no se custodió la prueba como es debido, ¿no? Entonces, yo, si fuera jurista, diría, a tomar por saco todo el procedimiento. Este señor tenía inmunidad desde el principio y sáquenlo ahora mismo de la cárcel, porque es que no tenían ustedes el derecho a juzgarlo. Eso es lo que me parece a mí. Igual que cuando se contamina una prueba en un proceso judicial, yo le digo al juez,
no solamente tiene usted que sacarlo de la cárcel, sino además tiene usted que indemnizarlo por todo el tiempo que ha permanecido en prisión. Ah, doncs ens acaben d'arribar unes declaracions de l'advocat d'Oriol Junqueras en relació amb el que avui també ha decidit el Tribunal Constitucional, que ha fet pública aquesta sentència en què denega el recurs d'empara del seu client sobre la seva presó preventiva. I l'advocat del líder d'Esquerra creu que el vot particular dels tres magistrats que van dissentir de la decisió majoritària del tribunal pot significar una sentència favorable a les seves tesis en la justícia europea. Deia això. El que passa dijous és un dels motius també que se sumarà al qüestionament generalitzat de la condemna. És a dir, la immunitat, a part de ser la protecció dels drets, és una prohibició absoluta de l'administració de justícia. És a dir, és un bloqueig de la possibilitat de jutjar. Penseu que el Tribunal Suprem ha deixat en suspens una de les penes, que és la que la inhabilita per ser eurodiputat. Aleshores, vol dir que hi ha algun escenari que inclús el propi Tribunal Suprem està reservant per fer efectiva la sentència de Luxemburg. És a dir, si no, no hagués deixat en suspens aquesta pena d'inhabilitació. Hi ha una possibilitat, que és que s'interpreti la immunitat de tal forma que destrueixi la sentència. Doncs aquestes eren les paraules d'Andreu Van den Einde. Acabava dient que fins i tot hi ha aquesta possibilitat, que es destrueixi la sentència, Max. A mí me parece que si tenía inmunidad no tenían derecho a juzgarlo. Uh-huh. Es así de simple. Eso de, no, o sea, es que es demasiado infantil. No, ya está en la cárcel, suena como a juego infantil, ¿no? ¿Sabes? Ni dice, no, ya está, ya estás prisionero. Pues no, no, es que no tenías derecho a juzgarme. Yo, mi interpretación del derecho es esa. Max Pradera, moltes gràcies per totes aquestes valoracions i ara ja ens hem de desitjar bones festes. Que vagi molt i molt bé i a veure si es compleixen els teus pronòstics. Si el 30 investidura, aumento de sueldo. A veure, i tant, a veure, Max, moltes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé, bones festes.